El grupo parlamentario socialista ha planteado varias iniciativas en la cámara andaluza para respaldar a un sector como es el de las orquestas que se ha visto seriamente perjudicado por la suspensión de las fiestas populares en los municipios. Desde el PSOE proponen varias líneas de ayuda para que estas personas puedan mantener sus equipos, fomentando su formación, así como poner en marcha una campaña de sensibilización para devolver la confianza en este tipo de actividades culturales. También proponen la puesta en marcha de líneas de ayuda con los ayuntamientos para mantener el presupuesto de cultura y evitar que se destine a otras áreas. Y si el gobierno andaluz ha tomado la decisión de recomendar que no se celebren esas ferias donde obtenían su ingreso y donde tenían su trabajo, lo que tiene es que poner ayudas. Es de una gran irresponsabilidad tomar esta eh, recomendación, hacer esta recomendación y quitarse de en medio, como si ellos no tuviesen nada que ver con el resultado que produce esa, esa recomendación. Sí tienen mucho que ver. Ellos son los responsables por esa recomendación de que en muchos municipios, en todos, se haya decidido no celebrar ferias ni fiestas, con lo que eso conlleva para el empleo de estas personas. Nosotros somos consecuentes, que es la realidad, que ahí hay un problema de una pandemia de un bichito malo y que hay que atajarlo pero también hay que hacer visible que ese colectivo que hasta hoy ha estado en los balcones hoy está en riesgo de, eh, de cierre de hecho ya están cerrando de hecho mucho personal de la orquesta se están yendo a otros colectivos a otros sectores de trabajo para poder ingresar para poder llevar comida a su casa. Un sector muy vinculado a las fiestas populares y a las verbenas, del que viven en Andalucía alrededor de 70.000 personas.